Y bien amigos, sean bienvenidos a otro video más de su canal El Salvador en el Campo. Como le hemos dicho, le queremos traer variedad y en este caso pues no olvidamos que estamos en época de la cosecha postrera. ¿Y qué podemos mencionar al respecto acá? La semana pasada les mostramos un video y en esa semana pues estuvo cayendo bastante lluvia. Pero ahora estamos viendo, después de que han pasado 10 días y no cae una lluvia lo suficientemente fuerte, y de repente puede parecer que la cosecha no está muy frondosa como hubiéramos esperado. Que si ustedes comparan el video de la semana pasada con las imágenes de este, uno dice se miraba mejor, pero es por eso. Agradecemos a Alex, que es quien ha hecho estas imágenes. Nos dicen que ellos, su rutina es que van a ir a dejar una ternera al potrero, y este lugar donde está este cultivo, esta milpa, es donde tiene la familia de él. Está a la parte donde van a dejar la ternerita, así que no les toca caminar mucho. Y quiso compartir con nosotros estas imágenes. Claro que yo no soy experto, y los que son más expertos en la materia ya con solo verlas pueden dar, medir por ejemplo lo que es la altura, el tiempo que lleva de sembrada y cómo está floreando el maíz. Alguna pues se le ve bastante poquito. Entonces va llegando el tiempo de que se le hagan la segunda y última abonada. Es decir, les explicaba la vez pasada que generalmente se les hace dos. Un abono que se llama fórmula y otro que se llama sulfato. En este caso este solo tiene una sola abonada. Y ya va llegando el momento de hacerle la segunda y última. A esta todavía no se le ha aplicado. ¿Qué es lo que se está esperando para podérsela aplicar? Pues Alex me manda aquí las notas y dice, lo que hace falta es que llueva, una lluvia fuerte, para que el abono pueda hacer efecto. Así es que de ahí pues él menciona el color verde oscuro que tiene y que no parece que esté entonces muy frondoso. Y es una manera en cómo estas cosas empiezan a pedir agua. Así es que ahí tal vez uno ve y puede ver los detalles. Algo que es bien tradicional, y esto ya es un comentario de mi parte, es que quiero recalcar dos cosas. Unos videos atrás Cristian mostró unos terrenos en Hilo Vasco y yo leí uno de los comentarios que dice, pero eso es una ladera, o sea, es un cerro, no es plano. Como ustedes pueden ver, a El Salvador, su característica es que no hay mucha tierra plana, solamente en la parte del litoral de la República. Pero en el resto, el relieve de El Salvador es bastante así, de puros cerros. Así es que no queda de otra que hacer cultivos en lugares así, en cerros. Así es que no les extrañe que los terrenos que también se ponen a la venta son de esta manera. Quería hacer esta acotación. Pero con este video se muestra que sí, los agricultores salvadoreños saben aprovechar también estos espacios. Estoy leyendo más notas. Alex me informa que estas imágenes fueron hechas a primeras horas de la mañana. Así es que le tocó ahí madrugar con su familia. Ahí lo vemos avanzando en el caminito, en el cerro que está cerca de su casa. Pues, sí conozco ahí. Pero ya tengo rato de no ir, creo que no estoy en condiciones físicas para hacer una caminata de esas. Pero ahí vemos las imágenes que nos comparte Alex, donde tienen este cultivo con su familia. Alex, que pertenece aquí al staff del canal, ahí vemos un palito de limón o arbolito de limón. Que por cierto, por ahí Alex me mandó a mencionar algunas cosas de por qué se hace esto también o se dejan algunos árboles. No todas las siembras fueron hechas el mismo día. Dice en las notas acá que hay siembras que se hacen a distancia de días. Es decir, si una se sembró lunes, una parte se deja, una parte para sembrarla, por decir algo, el viernes o el sábado. ¿Por qué se hace esto? Pues bien, es para, como se le llama aquí, para tener para la tamaleada, para que puedan tener ahí los últimos tamales.
De ahí sale, y claro, siempre es una cantidad más pequeña, que es la que sale de último y es la que uno dice, ahí están ya para los tamalitos, las eloteadas, los que les gusta asar el elote, echarles limoncito, ya les estoy haciendo que se les haga agua a la boca, ¿verdad? Así es que ahí, por eso vemos aquí unas que están chiquititas, miren, aquí las pueden ver, y otras que ya tienen un tiempo más. Así es que ese es el objetivo de hacer este tipo de siembras. Y para siempre trabajar en armonía con el medio ambiente, pues como ustedes pueden ver, no se deforesta totalmente. Se hace el espacio para poder sembrar, pero ustedes verán que en medio y a los alrededores siempre se dejan los árboles. Porque esto hay que tenerlo claro, la tierra también necesita de estos árboles, porque si no al final pues se erosionaría y eso ya sería contraproducente. Algo que también quiero mencionar es que la tierra también necesita sus periodos de descanso. ¿Cómo así? Pues bien, en estos espacios se cultivan 2 años seguidos. El tercer año se deja que la tierra repose. Y esto es otra manera de trabajar en armonía con la naturaleza. Así es que díganos, amigos ganaderos, agricultores, si también siguen esa técnica que se sigue acá. 2 años seguidos se cultiva la tierra, el tercero se deja que repose. No es que no cultiven, sino que otro espacio que en este momento está reposando es el que será cultivado el siguiente año, mientras el año presente pues está cultivando este. Así que son técnicas que han aprendido y la verdad así es como el ser humano trabaja con lo que es la naturaleza, y al final así se cuidan los unos a los otros, porque de ahí comemos nosotros también. Así es que ahí estamos aprendiendo mucho con esto, y esperando que esto también sirva de beneficio. Un detalle final. Allá, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, hay algo que ya no es milpa, sino que es como un sembradío pequeñito de pipianes o de ayote en otro caso. Se acostumbra a veces dejar un poquito así en lo que es algunos cultivos, algunos frijoles, incluso algunos jamaica. En este caso es ayote el que se ve ahí, ya vamos a ver más adelante las imágenes, donde se deja un poquito. A veces se dice que es una burrita en el término coloquial. Alex me dice, no diga así, es un lenguaje más técnico. Él dice cultivos alternos que se hacen, la cual ahorita se ve algo seca, pero igual siempre está produciendo. Se hace por costumbre y porque son plantas que con poco dan bastante. Eso significa que con una mata de ayote o una parcela de frijoles, algunas siembras de pipianes y cosas así, puede alimentarse con muchas verduras a un costo bajo. Y no es necesario estarlas limpiando con un poquito de abono y se pueden recoger varias cosechas. Así es que esperamos que les haya gustado estas imágenes que hemos compartido y los detalles que hemos mencionado. Y quedamos pendientes para más información y cómo va evolucionando este sembrado ahí de la familia de Alex. Que nos sigan viendo por favor en más videos, apoyen estos que no son de vacas, ¿verdad? Para seguirles mostrando. Y nos vemos en la próxima de su canal El Salvador en el Campo. Se despide Ricardo Escobar.